Comisiones Obreras ha analizado la situación por la que atraviesa la industria en la provincia de Cádiz, haciendo hincapié en el sector aeroespacial, donde Juan Manuel Trujillo, presidente del Comité de Empresas de Airbus Puerto Real, ha señalado que el único argumento que hay para cerrar Airbus Puerto Real es político. Trujillo ha recalcado que desde el pasado mes de septiembre han ido recibiendo la positiva cuenta de resultados de los 9 primeros meses para la empresa, por lo que a juicio del Comité de Empresa de la Dirección de Airbus España no quiere añadir tecnologías, cargas, empleo y viabilidad a medio plazo, cuestión que los sindicatos están planteando en la negociación desde el Comité Interempresas. Por ello, se ha matizado que lo conveniente es reactivar la huelga que se convocó y se desconvocó en mayo, para que la dirección empiece a negociar de verdad, así como el mantenimiento de la unidad de acción con el gobierno, los parlamentos autonómicos y el Comité Europeo. El telón del teatro principal volverá a subir a partir de este fin de semana, tras más de año y medio de inactividad debido a la pandemia sanitaria, retomando su actividad bajo el eslogan Vuelve la magia principal. La alcaldesa de la localidad, Elena Maya, ha sido la encargada de presentar, junto al concejal de Cultura y Fiestas, Alfredo Fernández, la programación prevista hasta final de año, donde tienen cabida diferentes géneros: la zarzuela, el jazz, la canción española, el flamenco, la comedia, el humor, los musicales, la danza clásica, la magia o los villancicos, de cara a las fechas que se aproximan. Las entradas para asistir al teatro pueden adquirirse a través de la plataforma ticketentradas.com o bien en taquilla de lunes a viernes de 9 y media a 11 o el mismo día del espectáculo, una hora antes de su comienzo. La sección sindical de CESIF en Navantia Puerto Real quiere mostrar su descontento ante los cambios organizativos que la empresa ha establecido para el astillero puertorraleño. Según esta nueva organización, la unidad de negocios se encuentra encajada en el modelo de construcción de subestaciones y estructuras offshore de energía eólica. Esta modalidad de contrato siempre ha sido deseada por toda la plantilla, por la innovación que representa y por las expectativas de futuro que tiene el sector. Sin embargo, para CESIF, aleja a la factoría de la identidad que ha tenido desde hace más de un siglo como constructor de barcos. CESIF considera que la plantilla de la factoría está muy preocupada por su futuro y corresponde a la dirección dar los pasos necesarios para disipar cualquier duda que pueda llevar al astillero a perder su identidad y su capacidad, ya que miles de familias, incluyendo la industria auxiliar, dependen de ello en una zona muy castigada por el reciente cierre de plantas como la de Airbus o Visteon. El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, considera que la zona del camping en Casines es otra zona abandonada de la localidad y podría ser un elemento más para atraer otra clase de turismo a Puerto Real. Fernández ha indicado que Elena Maya quiere dar una imagen en ruedas de prensa, fotos, redes sociales, con fotos suyas y grandes proclamas de progreso y redes muy avanzadas de ciudades. Es un Puerto Real ficticio, pues nos encontramos cada día el Puerto Real real, con gran abandono de amplias zonas. La realidad, según Fernández, dura: suciedad, basura y la pérdida de valor de zonas que podrían ser interesantes para convertirlas en espacios de rentabilidad para la localidad. Nos guste o no, apunta Fernández, los diversos segmentos de turismo son elementos dinamizadores de la economía local en mayor o menor grado. Este segmento se encuentra olvidado en muchas localidades y no por ello es menos interesante.